problemas más comunes que encontramos acá en los niños de la granja Porcón es caries de aparición temprana. Eso los imposibilita al momento de estudiar, de comer y de desarrollarse psicológicamente. Hacemos prevención, instrucción de higiene oral, les enseñamos los métodos para poder cepillarse. Los chicos de odontología con los chicos de nutrición trabajen juntos, ya que la parte de la alimentación es un factor que influye en el desarrollo de la caries dental. Los están pesando, tallando y les indican lo que es mejor para ellos en cuanto a las comidas. Ahora nos estamos dirigiendo a la casa del señor Manuel Quispe Chilón. A ver, señora Juana, cuénteme, ¿qué es lo que a usted le gusta cocinar? Bueno, yo en la casa a veces hago mi arrocito, también sopita. Todavía encontramos en esta población sobrepeso, como contraparte también la desnutrición. En la mañana le habíamos recomendado que tome leche o yogur. La gran mayoría de personas no consumía proteínas dentro de su alimentación. Dentro del área de Porcón ellos tienen en realidad casi todos los alimentos que podrían cubrir todos sus requerimientos, pues no. Sin embargo, la utilización de estos no era la adecuada. También hemos visto que las madres delegan la labor del cepillado a los niños, que obviamente no tienen la capacidad para hacer el cepillado dental. El binomio madre-niño asegura que nuestro trabajo tenga un verdadero impacto. Los tratamientos que nosotros hemos venido a realizar en esta ocasión incluyen profilaxis, que son limpieza de dientes, aplicación de flúor y de barniz flúor, que son métodos preventivos para evitar el desarrollo de las lesiones de caries. Tenido la oportunidad de brindar algunas asesorías educativas. Lo que hacemos básicamente es evaluar a la población en donde hemos encontrado bastantes casos de talla baja. Hemos tenido un buen recibimiento, ellos realmente esperaban el apoyo nuestro, contar con nuestros conocimientos, hemos tenido mucha apertura y la gente se ha quedado contenta, realmente están tomando importancia a las cosas que le estamos diciendo. Este tipo de experiencias fomentan la capacidad creativa del alumno, encontrar soluciones rápidas, les ayuda a innovar, que les ayuda a crear, que es parte también de la visión de la carrera y la visión del UPC, formar líderes íntegros que con capacidad global transformen el Perú, y eso es lo que estamos haciendo, transformando el Perú con estas experiencias. Están desarrollando una sensibilidad humana, un compromiso social. Y han dado un enfoque integral de tratamiento a cada uno de los pacientes.